Noticiero del Soundtrack. Comunidad y determinación de lucha venceremos. Proyecto paralizado en Colón por violación a normas de seguridad. Palabras del compañero Euclides Moreno de Soundtrack. Otra fase más en el área del puerto de Margarita, que construye una empresa china donde incumple las medidas de seguridad, cumpliendo con el reglamento de seguridad, que es el decreto 2 del 15 de febrero del 2008. Aquí hemos tenido una ardua tarea con un recorrido con el Ministerio de Trabajo y donde las obras están paralizadas totalmente. Este área de difícil acceso, porque ya que ellos se oponen a la entrada, pero hoy tuvimos la oportunidad de entrar con la empresa y con el Ministerio de Trabajo. Así es que esta es una de las áreas más donde se encuentra un proyecto multimillonario, el muelle más grande que construyen a nivel del país. El compañero Jorge Guzmán, coordinador nacional de Mocona FB, nos habla a su llegada al Ministerio de Vivienda a la Mesa Interinstitucional de Diálogo. Bueno, definitivamente nosotros insistimos, uno, que el gobierno tiene que comprometerse a respetar las normas internacionales y la constitución de no ejecutar desalojo forzoso y menos de la forma ilegal como lo estaba haciendo. Y dos, completar la información y los procesos de legalización de la comunidad que hoy estamos presentes, miembros del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Al resto de los compañeros que no han podido venir acá, el mensaje. Compañeros, que aquí la única alternativa que tiene el pueblo y la comunidad es la organización y la lucha. Así hemos ido logrando cosas, así hemos logrado visibilizar a las comunidades y así vamos a lograr realmente salir adelante. Nadie podrá callar la voz del pueblo. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador.